Bueno, su estado es muy grave, el pronóstico es reservado, así es que esto ya les da una idea de los golpes que ha sufrido. Tiene un trauma de cráneo muy grave, con fracturas de macizo facial y de los huesos del cráneo del lado derecho. Entró en coma, obligó a evacuar un gran hematoma que tenía también del lado derecho y se observó un edema cerebral importante. Además de esto, tiene contusiones pulmonares bilaterales, fractura de la cadera derecha y del tobillo derecho. Esto obligó a ponerlo en el respirador al ingreso al hospital y a realizarle una craniectomía descompresiva, es decir, a quitar una parte de los huesos del cráneo para permitir que ese edema cerebral no genere más daño del que ya tenía. Sigue con el monitoreo neurológico, con una presión dentro del cerebro que está normalizada a costa del trabajo de los médicos y de medicación. Lo de la contusión pulmonar hay que esperarlo, eso se trabaja con el respirador y esperar. Y lo de las fracturas de cadera solamente es una estabilización, igual que la del tobillo, así que eso se hace simultáneamente. Por lo que sabemos del lugar del accidente, el casco estaba sin ningún tipo de abolladura, así que asumimos que no tenía casco y más que nada por lo que vemos en las lesiones de la cara y del cerebro, ¿no? El casco hubiera protegido sobre la fractura del lado derecho. Nosotros usamos una escala para determinar la conciencia que va en grados del 4 al 15. El 15 es cualquiera de nosotros, lúcido, que estamos hablando y podemos movernos normalmente. A partir del 7 para abajo uno ya considera que está en coma y lo que se evalúa es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Eso tiene que ser a la voz o al dolor. Y da lo mismo quien provoque ese estímulo, si es una persona pequeña, con poca fuerza, o una persona muy alta y muy robusta. Entonces, en esa graduación, él entra con un coma entre 5 y 7 a la guardia, así que eso ya habla de una lesión de inicio grave.